Bueno, gente, muy buenas, bienvenidos al directo de la tarde, bienvenidos a Graveyard Keeper. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Continúo donde lo dejé justamente ayer. Y nada, pongo esto por aquí. Oye. Ahora. No. ¿Qué dice, my friend? Que te veo ahí todo sudando y todo. Petting. Vale. Esto por aquí. Vale. Estás petting. Has tenido que ocurrirle hoy también. Vale, soy yo o lo escucho más fuerte el juego. Creo que soy yo, ¿eh? Formación. ¡Hombre, Neo! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, dejamos esto aquí. La corteza esta dámela aquí y esto lo dejaremos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué contáis? Uno que está petado, porque formación. Ah, aún has estado enseñando a Denis en este, como se quiera llamar a esta chica. Es que no sé ni cómo se llama, ya no me acuerdo. Vale. Vamos a dejar esto aquí. Exacto, Densen. Un año de suscripción. ¿Cómo? Lo estás haciendo desde... A veces si lo haces desde el móvil se le va... Se le va la flapa, ¿eh? Pero bueno, deja ya de trabajar, hombre. Y muchas gracias. Aunque no haya salido, gracias. Por un añazo ya, ¿eh? Cuando te salga. ¿Está puesto esto? Vale, sí, está mirando si está bien puesto las alertas. Sí. Sí. Diría, ¿eh? Diría. Dejar que lo compruebe. El motorcico dorado ya, ¿eh? Sí, ya tiene el motorcico todo doraico. Este hosting que no lo hemos hecho nada, ¿no? Vale, se ve. Este hosting que... Eso sí que no lo hemos hecho nada. Bueno, no le he hecho nada. Vale. Uy. Vale, tengo... Lingote de acero. Tengo aquí un lingotazo. Dame todo esto. Dame todos estos polvos. Y sí. Perdonad, que no estoy viendo el chat. Me cago en la puta. Ay. Ay, que lío hoy. Vale. Como pone título, iglesia a tope hoy, ¿eh? Hoy va a ser un día de iglesia. Vale, hoy me voy a dedicar pies y cabezas a iglesia. A al menos tener las 200, la parte de fuera, la parte de adentro, esa del 50, si no me equivoco. Que bueno, la parte de dentro. En un momentito la tengo ya más que hecha. ¿Vale? Vale. ¿Cuándo ponía lo de los 50 para cobrar? El 17, si no me equivoco, de este mes. Ah, es verdad, Neo. Ya que tú también estás afiliado. Si me estás escuchando. A partir del día 17, creo que recordar de este mes. Ah, ya lo vi. Vale, pues entonces nada. Estamos todos ahí. Sacro. Me hago un sacro de madera de esto. A ver,
4 de hierro sencillo. Vale, 4, 4 y 4. Vale. Que lo compara con... Sí, lo compartí ahí. Dadme 2 minutos, ahora vuelvo. Sí, tranqui. Sí, lo compartí ahí con el Jerry porque no sabía si lo sabía y él también lo sabe. Yo he sido el único que se ha dado cuenta tarde. Gracias a Twitter. Que lo he visto. Vale. Vamos a hacer 4 de esto. Creo que lo tengo fuerte, pero de los cascos, ¿eh? Me voy a comer, sorry. No te preocupes. Hay que alimentarse. Muchísimas gracias por pasarte, Neo. Y que aproveche la comida. Y nos vemos. Tú no te preocupes. Por eso no hay problema. Vale. ¿Por qué? No hay de qué. Buen hombre. Vale, ya necesitaba 4 de hierro sencillo, ¿no? Vale. Voy a dormir. Y tanto, alguien ha tocado los cascos y se ha subido el volumen a tope. Ahora. O puede ser que haya sido yo mismo. Al dejarlos, haya tocado la ruedecilla de aquí atrás. Vale, pues vamos a modificar. Diría, o es esto o esto. ¿Qué es esto? Oh. Ay, que no entra. Aquí sí. Toma, más 25. A ver, dentro. ¿Cuánto quiere dentro? 50. Nah, esto ya está. Tecnologías. De aquí. Cosas que puedo ir yo haciendo. Pues nada. Porque no tengo puntos de estos. Tampoco tengo de estos. Me cago en todo. No pasa nada. Vale, una parte ya está hecha. Vale, ahora yo lo que quiero es esto. Hacer césped de este de aquí. O hacer mini céspedes de estos. Vale. Puesto de madera para rezar. Ah, amigo. Mira, el parterre, que son... El parterre creo que es esto. Construir valla de piedra. Césped. ¿Ves? El césped es lo que quiero. Vale. Y turba de esta tengo. Vale, pues misión. Ir a buscar piedra por ahí. Todo ir a por piedra. Vamos aquí a la parte de la bruja que aquí poco he tocado yo. ¿Veis? Esto es para pescar, ¿verdad? Sí. ¡Oh! A ver. Bosque junto. Ah, vale. Es la parte de aquí arriba. Que yo desbloqueé aquí. Ah, no me interesa. Hola. Soy nuevo. Yo también. Shit, me he equivocado. Aquí no quería ir. Ah, ¿te acuerdas ayer que me dijiste, oye, te han hablado por susurro sobre las criptomonedas y cosas de estas? Y te dije, no, no me han hablado, no. No me han enviado nada. Pues
me han enviado hoy. Nada más llegar, he abierto. Bueno, me he duchado y todo esto. He abierto Twitch. Yo he visto un susurro, digo, que me han enviado un susurro. Y un tío. De parte de Twitch TV, para que no se quede el criptos. El de Twitch Musk. No, no sé. Lo he visto y directamente lo. He visto criptomonedas y he dicho, venga. Te baneo, chaval. O sea, le he dado a informar y a la calle. A ver, necesito piedras. ¿Dónde puedo yo conseguir piedras? Agárrame esta cripto, crack. Sí. Vale, yo estoy aquí ahora mismo. Toda la cantera. ¿Qué es esto de aquí? Vale, esto es el carbón. Pero es esto de aquí. Y esto de aquí es lo de la cantera. Entiendo, ¿no? La mina. Sí, esto es la mina. Vale, estoy buscando piedra para el tema del. De arreglar. Hacer césped y tenerlo un poco más arreglado el tema del cementerio. Porque lo quiero tener ya al menos al 200. Que para eso va a tar puede tardar. No. Problema es que piedras ya las estoy gastando, no hay absolutamente nada. Vale, tendré que ir aquí, que aquí hay lo de picar piedra. Pero tengo que aprender a cómo revivir un zombie. Bueno, cómo activar el zombie. Porque es que no tengo ni idea de cómo activar el zombie. Una segunda oportunidad. Mesa de resurrección, pero eso ya. Plano. Puesto del repartidor. ¿Y dónde están estos planos? Es que no lo entiendo. Si yo supiera dónde están los planos. Bueno, en teoría ya los tengo. ¿Cuánta piedra llevo encima? 18. Que quiero saber cómo se hace. Voy a bajar un momento abajo y quiero hablar con el tío. ¿Y esta hoguera? Ah, mira, para cocinar cosillas. Nice. Porque aquí no hay nada, ¿no? No. No, aquí no tengo nada. Aquí tengo algo. En teoría tiene que salir verde. No, aquí no hay nada. ¿Y aquí? No, esto es para la prensa y todo esto. Hay de aquí abajo, pero aquí arriba había lo de sierpe. Pero que aquí no hay nada. Aquí solo hay para. Para estas tonterías. Voy a hablar un momento con este chabul. Un polvo y sangre. Sangre tengo. Pero polvo.
Sangre debo tener por ahí, no me acuerdo dónde, pero debo tener por ahí. Esto es la mesa de resurrección. A ver. Perdón. Thank you. Es, no sé. Vale, ¿yo para qué quería el engranaje, gente? Era para algo el engranaje. ¿Para qué lo quería? Era para la mesa de alquimia o algo así, pero no puedo aún, ¿no? Ah, sí, sí que puedo. ¿Era para la mesa de alquimia? Para la mesa de alquimia. Estoy pensándolo, ¿para qué era el engranaje? ¿Para qué cojones quería yo el engranaje? Hostia, no me acuerdo. Vale. Este no sé cuál es. Pero este... Este, mira. Mira, aquí mismo. 42. Mira, esto me lo arregla. Ahora quiero el largo, que es este. Este lo pondremos aquí. ¿46? Guau, pero es que me voy a gastar un montón de mierda esta. Y tengo y me quedan 150, de calidad. Puf. Va a costar, va a costar. Pero lo conseguiré. Ah, mesa de alquimia 2. Banco de carpintería 2. ¿Cómo banco de carpintería? ¡Ah! Me cago. Ay, qué mala suerte estoy teniendo, tío. ¿Cómo están mis herramientas? Tengo que ir a, tendré que ir a afilar esta.
A ver, mi objetivo era hoy arreglar la iglesia, que es lo que voy a hacer. Pero también quiero saber cómo activar un... ¿Se buguea el sonido del juego? No. No, a mí no, ¿eh? Debe ser... Es que... Yo ya te digo que a mí el sonido a través de... Es cosa de Twitch, ¿eh? Que se buguea. Mía no. Es cosa de Twitch. Que se buguea muchísimo. Dame uno de estos, lo estudiaré. Pero tu voz se oye bien, pero el juego hace el monger. Pues yo te digo que lo... Yo lo estoy escuchando perfectamente, ¿eh? Deja que lo... Perfectamente, ¿eh? Deja que lo... A ver. No, no. Yo lo escucho bien, ¿eh? Lo estoy escuchando a través de Twitch. Debe ser cosa... cosa tuya tampoco debe ser, porque si me escuchas, me oyes bien. Yo creo que es cosa de Twitch. Eso reinicia. Pero el zumbido ese raro se ha escuchado siempre. Es que no me suena. ¿Qué zumbido? Ah, me estás dejando muy... No sé. Yo no escucho ningún zumbido, ¿eh? Con esta canción parece que no pasa. Pero antes estaba lloviendo, ¿eh? En el juego. ¿Qué iba a hacer? No sé, quería hacer... Ya te digo yo que lo he estado escuchando a través de Twitch y no, no, no. Yo lo estaba escuchando perfectamente. O sea, tengo el panel de control abierto y lo estaba escuchando a través de ahí. Y lo estaba escuchando bien. No sé. Si yo ya te digo que... Es que yo más, yo ya te digo. El sonido se distorsiona solo la música. La voz... No la distorsiona en Twitch. Solo distorsiona. A mí lo que me pasa es que se distorsiona la música. El comentarista se oye bien. No sé por qué. Por eso yo, claro, ahora no caía, pero sí. O sea, es cosa de Twitch. Lo que tienes que hacer, si aún sigues igual, tienes que reiniciar página. Y si te sale anuncio, tienes que volver otra vez a reiniciar. Una cosa, yo no tenía por aquí. ¿Dónde está el órgano ese que quería estudiar? Reiniciada. Sí, tienes que reiniciar.
Yo había algo que quería estudiar y no sé dónde coño está. Porque me acuerdo que me quedé sin cosas para estudiar. ¿Dónde está? Ay, señor. Lo pierdo todo, ¿eh? Que era un órgano, que me acuerdo yo. Voy a dar 20 millones de vueltas, ¿sabes? Y lo más fácil será esperarme que el burro me traiga algo y lo miraré. Claro, lo que me falta es el corazón y no sé dónde coño está. Aquí no hay nada. Esto no es. Mi pregunta es, ¿dónde coño he dejado yo el corazón? Increíble, increíble. Esto se me parece muy fuerte. Ay, jamao. Seguramente lo tiré como un buen imbécil. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué tengo que estar sudando todo como un cerdo? Ah, que solo deja uno. Buah, vaya basura, ¿no? Yo he llegado mojado a casa. Yo, mira, he salido de trabajar. Bueno, he salido del curro. Y como siempre, digo, necesito ir al parque a comprarme algo para beber porque es que no aguanto más. No aguantaba más porque ya me estoy como hora y media, 2 horas allí con el calor que hace sin beber agua, porque no tengo. ¿Y qué es? Pues me he comprado un Sunny Delight de estos, que es litro y medio, creo, o un litro. Yo no sé. Un Sunny y una Coca-Cola. La Coca-Cola cuando he llegado a casa me lo he bebido, pero el Sunny ha sido en... Es que en un minuto me lo he bebido entero la botella. Que es imposible, tío. Y es que yo es beber agua y empezar a chorrear, tío. Pero a chorrear, a chorrear. Una cosa mala. A empezar a sudar, a verme los brazos mojados, la camiseta igual mojada y digo, ¿qué cojones, tío? No sé si a ti te pasará lo mismo, pero es que yo después me veo la camiseta cuando se seca, la veo blanca de la sal. Si la hago a los negativos, como ese que está menos uno, la hago de piedra. Mucho mejor, ¿no? Entiendo. Vale, haremos esto. Vamos a quitarle. Voy a mirar. ¿Qué cojones es lo que me falta? Porque hay algo que me falta por estudiar, que me acuerdo yo 100%. Ah, no. Está todo. Ah, lo tengo todo.
Vale, pues nada. Pues nada. Vale. 4-4. A ver qué pasa. 4-3. Entonces, cuando es así en rojo ya es malo, ¿verdad? Fuck. 4-4. Nada, vamos a... A quemar lico aquí, pim pam. Lo dejaremos aquí. Vale. Pues vamos a hacer lo de piedra. Vale. Las que vean... No sé, tengo que mirar si las positivas, si le pongo ya lápida y todo esto y un marco de piedra, mejorará aún más. Si es así, mejor. Pero lo primero, lo que es negativo, sí que intentaré mejorarlo con piedra, si se puede. Y si no, nada. Vale, pues vamos a esperar. Vamos a ir haciendo cosas. Esperemos que este se queme para tener ya el papel ese. Y lo vamos a ir a vender. Pero ahora quiero hacer uno de estos. Voy a dormir, a descansar un poquitín. ¿Cuánto llevo de directo? 40 minutos casi. Joder, se me ha pasado rápido, hoy. Yo pensaba que me tendría que ir para casa cuando entraba a trabajar. Porque me he levantado con un dolor de cabeza. Que bueno, al menos se me ha pasado un poco. Pero tenía ahí el pim, 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 pim. ¿Qué notas la cuando pasa sangre? O sea, ha sido levantarme y tener dolor de cabeza. Y digo, oh, qué guay. Esto es para sacar arcilla, vale. Pero no, he aguantado como un jabato ahí. Que hoy ha venido faena de los cojones. Ha habido un mandanga. ¿Qué quieres decir con mandanga? Pues que nos han venido 6 camioncicos ahí de sus muelas. Mira, se queda 0. 51. Entonces. No. Estas de aquí. Estas de aquí me pueden mejorar a 2 y a 3. Si es así. Me hincho a hacer de piedra. Y hago todo de piedra, ¿eh? Todas las hago de piedra. Si es así, lo voy a hacer, ¿eh? ¿Hola? Ah, coño.
Qué imbécil, si ya está. Ya pasa por aquí y ya está. Joder. Qué bobo soy, no me acuerdo. Vale. Vale, la pregunta es... Ah, la licencia comercial necesito. Sumuelas. Sumuelas. Creo que me costaba 20 o 30 monedas de plata. No, no recuerdo mal, ¿eh? Si mi memoria no me falla. ¿Tengo más piedra por aquí? No. Esto lo voy a dejar aquí. Y eso ya lo dejaré aquí. Vale, necesito una lápida de estas. La pregunta es, ¿por qué esta me cuestan dos? Ah, porque... Vale. Vale, Francisquito. Vamos a probarlo aquí. Entonces, esta estaba a cero, esta me da... Entonces, esto ya será... Esto ya es 4, no 3. Ah, no, 1. ¿Por qué? Ah, es por esto, ¿no? Entiendo. Claro, si fuera una más, esto ya sería positivo. Este ya está bien así. Vale. Entonces tengo que arreglar las que están. Vale, entonces. Vale. Lo vamos a dejar como estaba. Ahora voy entendiendo un poco más esto, ¿eh? Si yo ahora le pongo esta, ya estará en 1. ¿Vale? Vale. Entonces, esta sí que la tengo que arreglar. Yo pensando que poniendo lo otro, pero no. Entonces, si yo ahora pongo esta lápida y pongo esta valla... Perfecto, porque ahora ya va, vale. Y aquí este cadáver, pues sí que va a estar chungo. Este cadáver, yo, si le pongo las de piedra, puede ser que sea positivo. Si es así, lo voy a probar. Y tanto estos dos. Y ya estaría, ya os tendría todos. Yo este lo quitaría. Tanto este como este. Estos dos irían fuera.
Estos dos los tendrías fuera. Sí, lo desastroso es fuera. Y este de aquí que me da cero, también fuera. Este de aquí fuera, también lo ves un desastre. O sea, esos dos negativos sí que lo voy a quitar. Este queda fuera. Ahí que este que es cero lo mantengo. Bueno, este al estar ya mejorado, no hace falta. No hace falta. Entonces sería estos dos. Necesito dos licencias de exhumación. Vale. ¡50! ¡Fuck! He pillado dos, sí. Necesito dos licencias de exhumación. Vale, pues entonces lo que voy a hacer ahora es ponerle comida al burro y que me traiga dos. Dos más. Y lo que voy a aprovechar con estos dos. Más tres me ha dado. Ah, claro, porque era un desastre. Voy a mirar qué le puedo quitar a este. Si hay algo. Si los dejo aquí, caen. No. A ver. ¿Qué tienes tú que me interese? Nada. Vale, lo dejaré aquí. Porque me dice que tengo dos cadáveres. Ah, me pillará el de arriba. ¿Pillará el de aquí? Entiendo que sí, ¿no? Vale, pues lo que voy a hacer es ponerle comida al burrete. Que me traiga durante estos días algo. Vale, hostia, para ti te puedo quitar esto. Y esto. Y ya estaría. Vale. Entonces, tengo que hacer... buah. Tengo que ir a por troncos. Vale. Lo que voy a aprovechar es para dormir algo, hacer la misa y continuar. Y listo. Perfectly. Vamos a dar un poco el sermoncito. Recuperaré lo que me he gastado, no creo. No.
Tengo esto que lo voy a estudiar para que me dé puntos azules. ¿Cuántas monedas tengo? 28 y son 50 monedas de plata. Pues hay que ir a hacer comida. Tengo que hacer un montón de cosas para ir consiguiendo dinero. Vendérselo al tío este. Ya que los tengo ahí descomponiéndose, mierda. Hostia, qué limpio se ve ahora esto así, ¿eh? ¿Cuánto están ya? Oh, no, no, los tengo abajo. No me acordaba de ellos ya, ¿eh? Molaría que se supiera si es un, si es hombre o si es mujer, ¿eh? A mí me parecía muy interesante eso, ¿eh? ¿Hay algo que pueda...? Una pregunta y es, ¿por qué? ¿Por qué llevo encima? No sé. Llevo encima cosas que no tendría que llevar. Pero bueno. Como todas las zanahorias, que no sé qué hacen ahí. Porque seguramente como voy tan rápido no me doy cuenta de lo que hago. Ah, ya está. Coyons, qué rápido. Vale, vamos a dejar esto. Los tocones abajo. Vamos a ir haciendo más compost. ¿Veis?
Esto por aquí. La piedra hay que guardarla. Vamos a vender todo esto y esto. Vale. Ah, no puedo vender el pescado. Bueno. Fallo. Voy a hablar con esta porque le voy a decir que es lo de sierpe. Siempre me dijo que ya no tenía tu dinero. Ese desgraciado, o sea que al final no puedes ayudar a esta pobre mujer. De hecho, me dijo dónde se encontraba el collar. Intenté recuperarlo para ti. Historia. Oh, qué dulce eres. Hablando de cosas dulces, ¿alguna vez has oído el perfume de la señora Cadenez? Sí, huele muy bien. Oh, hasta a ti te gusta. Definitivamente necesito un frasco. ¿Podrías hablar con ella y conseguirme uno? Vale. En medio del pantano. O sea, ¿quiere decir que es la hermana, es la bruja? No jodas. Vale, yo estoy aquí. Bajaré más abajo. ¡Hostia! Fuck. Tengo que dar toda la vuelta. Mierda. Digo, voy a avanzar, no. Imposible. Pues voy a entregarle esto. A ver si me acuerdo del caminillo. Me dijiste que era como una especie de círculo, ¿no? O sea, que tenía que entrar por aquí. Sí, vale, sí. O sea, creo que era por aquí, ¿no? Así. Tiene que haber por un lado que yo pueda pasar.
por aquí. Vale, ahora estoy aquí en la zona de pesca. Tengo que ir por abajo. Es verdad, vamos a probar qué hay aquí. Aquí sean las ranas. No me comería yo nada de ahí. Bueno, tú no, pero alguien sí. Yo no, yo tampoco, no creo, ¿eh? No, no es una rana, es una tilapia. Señora bruja, ¿dónde está usted? Uy, que estoy lleno. Vamos a destruir esto. Vamos a destruir uno de estos y otro de estos. Hierba de lipo. No se me esconda usted, ¿eh? Buah. Tengo que hacer puentes, ¿eh? Esto es de tu hermana. Las manzanas buenas no existen. Odio las manzanas. Vale. Vale, me ha llegado uno. Por aquí voy más rápido. A ver. ¿Voy a ser con gente? Vale, gente, ya estoy por aquí, perdona. Vale, tiene que ser uno que... Hostias, no, no, no voy bien, ¿no? Cuatro, uno, no voy bien. No voy bien. Bueno, este no me sirve. No, los próximos que tienen que ser sin extraer nada, creo yo. Pero si no, voy mal. ¿Sabéis una cosa? Que este se va al agua. Este me da igual. Se va, pam, vaya. Al río, sí, sí. Ah. Vale, pues vamos un momento aquí.
Vale, ranas. Necesito mirar una cosa, a ver dónde consigo yo ranas. Necesito ranas, ranitas. Ranas. Ah, vale, en el pantano. Guau, pues necesitaré bichos. Está bien saber eso. ¿Qué es esto? Vale. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Y es dejarlo por aquí el directo de hoy. Hoy sí que he cumplido. Una horita y 7 minutos no está nada mal. Mañana pues intentaré hacer ranas. Hacer lo que pueda. Buena gente. Muchísimas gracias a todos que habéis pasado por aquí a verme. Vale, creo que os haya gustado. Que tengáis un buen día, que descanséis y nos vemos mañana. Adiós.